Usted tiene derecho a saber, derecho de acceso a la información pública y Ley 1712 de 2014. ¿Sabe usted qué es la información pública? Pues la verdad no lo sé muy bien, pero entiendo que debe ser información del país. Pues no tengo mucho conocimiento de qué es la información pública. Es la información a que tiene que acceder o tiene derecho todo ciudadano que vive en un estado o en un país. Y es lo que tiene el gobierno como deber hacia nosotros como ciudadanos darnos, que es pues esa información a que todos nos concierne, ¿no? Sí, claro, es la información a la que todos los ciudadanos tenemos derecho. Es decir, si tenemos algún tipo de pregunta para realizar a una empresa o alguna entidad pública, la podemos solicitar por escrito y ellos deben respondernos en un tiempo determinado. Esa es la información a la que todos tenemos derecho. ¿Sabe usted que tiene derecho a acceder a la información pública? Pues no estoy segura. Sí, claro, como derecho, todos los colombianos tenemos derecho a acceder a la información pública. Sí, tenemos derecho a que nos den la información veraz y como debe ser, concisa. Tengo derecho a acceder o tienen derecho a acceder a la información que no tiene algún tipo de veda o de señalamiento como prohibitivo de conocimiento público o alguna restricción. Bueno, sí, creo que está inmerso en el mismo concepto de público y es un derecho pues al que tenemos todos. Sin embargo, reitero que hace falta un poco más de información respecto a dónde puedo consultar o qué es eso público que quiero consultar. Imagínese que no puede consultar su historia clínica. No sabe las fechas de matrícula para que los niños asistan al colegio. Desconoce las opciones de becas para ingresar a la educación superior. No puede consultar las semanas cotizadas para pensionarse. No sabe los requisitos para acceder a los programas sociales del Estado. Desconoce los partidos políticos o candidatos de las próximas elecciones. No sabe cómo acercarse a las entidades en busca de justicia. En un mundo sin información, no podríamos tomar decisiones públicas ni personales. Sería una sociedad desigual. Estaría en desventaja frente a aquellos que poseen información completa. Se fomenta la corrupción. Por esta razón, en el año 2014, Colombia reconoció el acceso a la información como derecho fundamental, promovido por un grupo de organizaciones de la sociedad civil. Eso significa que las entidades del Estado están obligados a publicar, divulgar y facilitar el acceso a la información por diversos medios y canales a toda la población, incluyendo información que sea solicitada por personas que hablen otra lengua o se encuentren en condición de discapacidad. Nos hace iguales como ciudadanos. Mejora nuestra calidad de vida. Acceder a la información nos permite tomar mejores decisiones día a día.